aplauso, por favor. Ahí están los documentos. A todos ustedes la bienvenida y doy con estas palabras por aperturada esta sesión solemne. Gracias. Resolución de Alcaldía número 1329-2013, Municipalidad Provincial de Morroponcho y Lucanas, que mediante acuerdo de consejo adoptado en sesión extraordinaria de fecha 22 de noviembre de 2013, el Pleno por unanimidad acordó reconocer el mérito de distinguidas personalidades que con su aporte han contribuido al desarrollo y progreso de nuestra provincia. Artículo segundo, reconocer con la medalla de la ciudad al ilustre visitante economista Milton Martín Baugés Lacerna y entregar la presente resolución que acredita el otorgamiento de la distinción. Gracias, señor presidente. Para mí, en representación de los primeros alcaldes de la provincia, a usted para expresarle mi cordial y respetuoso saludo en nombre de la comunidad de la provincia de Morropón y del mío propio, Mayor José Ramón Montenegro, alcalde. En nombre de ellos hago entrega de este oficio para que en sus manos usted dé el resultado correspondiente para este proyecto de inversión pública que ya tiene un código DIP y tiene un perfil viable. Pues el aplauso, por favor. Ahí están los documentos que hace entrega el señor alcalde, nuestro alcalde y archivero ministro. Alcalde provincial, distinguida primera vicepresidenta y congresista, distinguido monseñor, distinguidos regidores, alcaldes, autoridades, señor jefe de Lana, director de Enlace Regional, director de Infraestructura Hidráulica, en esta tarde vamos a firmar una serie de convenios y anunciar una serie de intervenciones, pero quizás lo más significativo para ustedes es que traemos ya la formalización y la resolución ministerial que aprueba la donación de las 48 bombas. Hemos trabajado por el lado de la mecanización de pozos y es lo que venimos a traer. Traemos también motores, compresoras, todo eso va a ir llegando en los próximos días. Lo que falta es el transporte, para eso contamos con la valiosa colaboración del gobierno provincial. También vamos a anunciar el financiamiento ya de los primeros estudios para los dos reservorios, de los 6 que han sido priorizados. Estos dos reservorios van a empezar a la brevedad, serán licitados esta semana que viene, debe estar colgándose ya en el SEACE. Vamos a hacer el estudio de balance hídrico, acá está el jefe de la Autoridad Nacional del Agua, para que en un lapso de unos 4 meses ya tengamos el estudio a nivel de la cuenca que nos permita tener una mejor planificación de las obras hidráulicas. Alcalde, con esto, con esta entrega de las bombas, cumplimos con la primera parte del compromiso que también adquirimos con la señora vicepresidenta y vamos a seguir trabajando juntos, alcalde, y nos ponemos a su disposición. Muchísimas gracias. Me toca dar lectura a resolución de alcaldía número 1330-2013, Municipalidad Provincial de Morroponcho y Lucanas. Se resuelve, artículo primero, entregar la llave de la ciudad a la vicepresidenta de la República, licenciada Marisol Estruc, hija ilustre de la provincia de Morropón, declarada en sesión extraordinaria de fecha 19 de octubre de 2011. Fuerte el aplauso, por favor. Aquí está conmemorada ya. Y la llave de la ciudad. Ahí lo tienen. Un aplauso para ella, por favor.
Para nosotros, estar el día de hoy aquí significa un paso adelante en lo que siempre ha sido el sueño del Alto Piura. Estas 48 motobombas que van a ser entregadas el día de hoy para empezar a trabajar en el tema del Valle Viejo y el financiamiento de los estudios de la presa de Mamayapo y de la presa de Corral del Medio significan un paso adelante. Quienes juegan en contra del país, en contra del erario nacional, en contra de los recursos, que los sancionen, que la Contraloría abra la investigación y los sancione. Y ahí sí les voy a pedir a ustedes que nos acompañen en esta lucha, porque parte de la lucha contra la corrupción es precisamente esa, que no se apoderen de los recursos del Estado para obras que ni siquiera tienen el 50%, que se quieren llevar el 50% de los recursos de la obra. Por eso, ayúdennos en esta lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias por ese cariño, muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias, alcalde, por recibirnos. Y como siempre hemos dicho, este proyecto no es solamente preocupación por el agua, sino por las personas, porque queremos mejorar mayor calidad de vida para todos nuestros niños, adolescentes, nuestros jóvenes, nuestras familias. Y una preocupación que tengo, hermana vicepresidenta, es que hay otra provincia vecina nuestra que es Huancabamba, y nosotros somos provincias hermanas. Pero no hemos logrado que los huancabambinos se sientan totalmente involucrados en este gran proyecto. Y el proyecto va a beneficiar a todos los piuranos, a todos los huancabambinos. Queremos cuidar las cuencas de donde proceden las aguas. Y queremos que nuestros hermanos en Huancabamba, en Ayabaca y la parte alta de Morropón se sienten parte de este megaproyecto que es el Alto Piura. Luchar juntos para este gran proyecto y para mejorar la calidad de vida de todos los altos piuranos, de todos los piuranos y todos los peruanos. Muchas gracias, hermanos. Este proyecto no debe ser desesperanza, este proyecto debe llenarse cada día más de esperanza. Señor ministro, yo creo que esta noticia desde hoy ya no es una noticia, ya no es una promesa, queda claro, me está entregando la resolución ministerial, número 0-79-4-9, en la que ya se hace la formalidad de la entrega de estas bombas. Unidos sí podemos. Señor ministro, Chulucana le agradece, la provincia le agradece, José Ramón Montenegro Castillo, un humilde servidor de este pueblo, muy comprometido con la agricultura. Este expediente es muy interesante, es compra de maquinaria para beneficiar a más de 15.000 agricultores. Y a todos y cada uno de ustedes en esta gran tarde donde se está hoy entregando esta documentación, estas firmas, estas alianzas del ejército de la Alto Piura. Es así como trabaja nuestro alcalde, es así como nuestro alcalde trabaja hoy con la señora vicepresidenta, con el Ministerio de Agricultura, con todos. Ellos tienen que viajar, comprendemos la premura del tiempo, han estado por todo el valle, como ya lo dijo nuestro ministro. Digamos a ellos que nos han visitado desde tan lejos en este momento con un fuerte aplauso, que los respetamos, los queremos y que estamos votando fuertes aplausos. Muchas gracias. Entonces, estos 48 pozos son justo el resultado de la evaluación de los pozos que existen. Pues este es un mantenimiento, esta es una primera etapa que es un mantenimiento para no perder estos pozos que ya han sido utilizados y que necesitan de un mantenimiento. La municipalidad está corriendo con el gasto por cada pozo de 4.900, o sea, casi exactamente los, redondeando, los 5.000 nuevos soles en lo que es mantenimiento nada más. En la parte económica y en la parte de logística, estamos apoyando con hemos apoyado ya con las baterías, hemos apoyado con aceite, combustible, petróleo y también hidrolina, ¿no? Hoy me ha entregado él copia de la resolución ministerial, ¿no? Donde aquí estoy viendo en el artículo número 2, ¿no? Donde se transfieren ya las 48, dice, aprobar la transferencia en la modalidad de donación.
de 48 bombas en pozo profundo y 3 motores para bomba de pozo profundo que corresponde a los saldos de la maquinaria china, cuyo valor en libros avances se suma de 961.522.19 nuevos soles, ¿no? Entonces esto ya ha sido donado ya al Ministerio de Agricultura acá con sede en Chulucana para que ellos puedan hacer el uso de, después de haber hecho este trabajo con el ingeniero César Cárdenas, que es el responsable de hacer estas visitas de campo y es el responsable de evaluar y decir qué pozos son los que se puede trabajar. Bueno, en primer lugar nosotros tomamos la iniciativa gracias al asesoramiento de los agricultores. El día de hoy me estoy comprometiendo ya con este levantamiento de observaciones al Ministro de Agricultura para ver si se pone una mano al pecho y otra al bolsillo y puede también aportar o contribuir en este financiamiento. Y creo que cuantas más gestiones se hagan y de manera positiva para articular esfuerzos es positivo. O sea, lo que estoy haciendo es canalizarle por intermedio de su ministerio, de su cartera, que es agricultura y que es su competencia, para que ver en qué nos puede apoyar. Cuando está en un proyecto que es en beneficio de más de 15.000 agricultores, buscamos sumatoria. Y el ministerio es un buen aliado para esta gestión de este proyecto de compra de maquinaria y las dos perforadas de pozos. Ahí están los documentos.